Río, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con la conexión wifi que se conecta al NESA. La conexión muy simple, con el cable Dupont lo conectáis, pero fijaros que estaría conectado al puerto 1 y el puerto 2, ¿vale? Están señalados fácilmente en amarillo. Lo estamos conectando ahora mismo. Esto no va a servir, porque esto es muy fácil. Y vamos a conectar un LED al 2, ¿vale? Y vamos a empezar a programar. Vamos a hacer un programa simple que por lo menos se conecte, ¿ok? Y aprenderemos a subir datos a la nube. Electrics, Wi-Fi. Bueno, como he dicho siempre, buscad tutoriales que hay. Planet X, pues nada. Siempre hay que instalar las extensiones antes. Y una vez que está instaladas las extensiones, ya me salen los bloques que necesito. Vale, aquí tengo Planet X IoT. ¿Ves? Donde puedo poner que me voy a conectar a Wi-Fi con el módulo en J1, porque está conectado en el 1, como veo aquí en el código. Y ahora me voy a conectar a la Wi-Fi. Claro, esto no lo podéis ver ustedes. Tengo que parar el vídeo. Ah, se puede conectar ThingSpeak también. Bueno, ya Kislog. Bueno, ya pondré alguna en otro vídeo. Entonces aquí tengo que poner el nombre de usuario y la contraseña. No lo puedo poner porque si no voy a conectar desde fuera. Pero ahora lo voy a probar yo, ¿vale? Aquí dice que suba datos. Nosotros no vamos a subir datos ahora mismo. Pero sí vamos a hacer que se muestre la placa. Si está conectado, un corazoncito, ¿vale? Entonces, para siempre. Lógica. ¿Sí o no? Sí. Está conectado verdadero. Muestra un corazoncito. ¿Vale? Y si no, que se conecte. Que me conecte desde el principio, puede ser que no se conecte. Y si está conectado, no voy a hacer lo del token ni nada. Lo que sí voy a hacer es. Si está conectado, que muestre el icono, que encienda el LED, ¿vale? A ver dónde está el. Esto no es de entrada, tiene que ser de salida. Joystick. Estoy mirando lo de MP3, que pedí un módulo de MP3 también. Mira, aquí está, LED que se enciende. LED que está en el J2 que se enciende. ¿Vale? Y si no, que se apague. Lo voy a dejar así, lo voy a cargar porque no voy a poner mi internet aquí, ¿vale? Y ya está, esto sería el código. Esto se carga fácilmente y funciona. Y yo os enseñaré lo del internet de las cosas más adelante, ¿ok? Subir datos.